Y nosotros agradecemos a la población guatemalteca en primer lugar, ya que nos tienen en primer lugar como institución de servicio público en el país, y les pedimos de que hagan buen uso de la línea del 122, ya que una llamada falsa, muchos piensan en el gasto de combustible, gasto de lo que son las llantas del vehículo, pero muy pocas veces se piensa en la vida misma del bombero. Son aproximadamente 80 mil llamadas diarias las que se reciben en el 122. De estas podríamos decir que tal vez el 1-2% son llamadas efectivas. Sí, nosotros estamos listos y dispuestos para servir a la población guatemalteca y les pedimos de que hagan buen uso de lo que es la línea del 122.